Si usted tiene manchas difíciles en paredes y cielos rasos, les mostramos un muy buen producto para su solución. Hoy vamos a hablar de algo que es muy, muy útil y realmente una solución en aquellos casos donde nos encontramos. Hay tres enemigos para el pintor o para el que tiene que pintar una vivienda: el hollín, las manchas de óxido y el musgo o el verdín o el moho, que es como lo quieran llamar. El hollín. Nosotros muchas veces esto lo encontramos generalmente en los cielos rasos, donde ante una filtración de humedad se producen estas manchas de óxido que con una pintura común de cielo raso podemos dar tantas manos como querramos. Pero cada vez que humedecemos el óxido existente con el látex que estamos pasando, lo removemos y vuelve a aflorar. Entonces podemos pasar tantas manos de cielo raso o de pintura al agua y siempre va a estar apareciendo el óxido nuevamente. En los casos de lugares donde se fuma mucho, la nicotina forma también una capa, una pátina, que cada vez que pasamos la pintura vuelve a florecer en forma o en color amarronado tipo nicotina. Y también se da muchas veces cuando hubo un incendio y el hollín genera el mismo problema. No hablemos de los lugares donde tenemos el verdín o lo que tenemos esas manchas de humedad, de hongos que se producen por la humedad y que cada vez que las pintamos vuelven a florecer. Este es un producto que es fijador, es bloqueador de las manchas y es pintura de terminación premium. Se puede aplicar sobre paredes, sobre ladrillos, sobre madera. Realmente tiene un campo de acción muy grande y en un solo producto tenemos tres componentes. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, primero preparamos la pared, eliminando las partes flojas, lijándola. Si hay musgo o moho, pasamos una mano de lavandina diluida o de un buen fungicida y una vez realizado esto y preparada la pared, comenzamos con la tarea de pintura. La pintura es muy simple, se aplica como cualquier pintura látex, es al agua, se puede entonar con entonador universal a los colores pastel, no podemos ir a colores intensos, pero sí en colores pastel de la gama que nosotros querramos. Y normalmente con tres manos tenemos una terminación mate, muy aterciopelada, también es una pintura premium, o sea que resiste el lavado y lo que estamos logrando con esto es que en una sola operación solucionamos un problema que en el caso del óxido o del hollín no tiene solución con otro tipo de pintura. Entonces es para tener en cuenta este nuevo producto que es de industria nacional. Había uno similar americano de muy buena calidad. Bueno, este mantiene las mismas características de industria nacional y realmente nos ha traído una solución valedera.